Sí, realizamos un homenaje a la CAMEN, los diputados del bloque del Frente de la Concordia Misionero, por sus próximos 10 años a cumplir, que será ahora el viernes, el 10 de noviembre, cumplen 10 años. Y bueno, quisimos con este homenaje reconocerle todo el trabajo que vienen realizando, el esfuerzo, el compromiso, y sobre todo la solidaridad, ¿no? Ellas. Uh-huh. La verdad que es una cámara, esta Cámara de Mujeres Empresarias Misioneras, es una cámara que promueve el empoderamiento de la mujer. Uh-huh. Esa palabra que está tan de moda ahora, pero que significa, está muy relacionada con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la mujer en el ámbito económico, sobre todo. Y bueno, quisimos en esta oportunidad también que esté presente, y lo invitamos, y él con haciéndose un espacio en su agenda, estuvo con nosotros el coordinador residente de la ONU, el señor René Mauricio Landés, que es un amigo que viene trabajando hace mucho ya con misiones. Y a través de él, que esté presente una representante de ONU Mujeres que se están organizando en Argentina, que son de un programa Ganar-Ganar. Justamente quien está como referente es una misionera que es Verónica Baracat. Uh-huh. Y bueno, y hacer ahí los intercambios de contacto y demás para ver cómo podemos seguir trabajando en misiones. Uh-huh. Misiones hace poquito, es ejemplo a nivel nacional con la paridad política de género. Es también ese camino también que quieren seguir ahí de los representantes misioneros en la Cámara de Diputados. Sí, por supuesto. Bueno, esto, este homenaje también tiene que ver con eso, ¿no? También lo enmarcamos dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Meta 2030, que es el ODS 5, el Objetivo 5, que es la igualdad de género y que promueve esto, ¿no? La igualdad de la mujer en todos los ámbitos, inclusive en los lugares de poder. Y bueno, está relacionado con todo eso. Y es lo que quisimos también mostrar en la Cámara, en nuestra Cámara de Diputados de la Nación, cómo las mujeres misioneras trabajan y cómo se desarrollan, porque justamente decíamos que le realizamos este homenaje porque era un orgullo para nosotros, por los objetivos que tiene la CAMEN, y sobre todo porque representan a la mujer misionera por su tenacidad, por su forma de actuar siempre positiva, hacia adelante, que si hay obstáculos seguros que nos van a saber sortear, porque están juntas, porque trabajan así, porque cada vez promueven que se unan más mujeres, desde una empresaria chiquitita hasta una empresaria que hace mucho trabajo, participan acá también. Y bueno, fue eso lo que quisimos destacar sobre todo, ¿no? Y también que sepan que cuentan con nosotros. Ellos justamente contaban cuando la presidenta Marisa Borentiloso habló, decía que en un momento es como que no te creían mucho en el Estado y que ahora se sienten muy acompañadas, y es eso lo que queríamos ratificar también, ¿no? Que el Estado está siempre al lado de todo. Uh-huh. Y decíamos que bueno, que abrimos una puerta ahora, que queremos que permanezca así, una puerta nueva, que queremos que permanezca así para fortalecer todo lo que hay adentro, decíamos, ¿no? Y llenándolos de cosas nuevas, de desafíos, que seguro que los vamos a cumplir con mujeres como ellas, como mujeres misioneras, le decíamos. Así que la verdad que fue un muy buen momento compartido. Estuvieron los Núñez, gracias a la amabilidad de nuestra presidenta del Parque de Conocimiento, la doctora Gauto, que fue una sorpresa para ellas también. Ellas se organizaron para ir, se pagaron sus pasajes, fueron más de 45 mujeres, 30 de la CAMEN y otras acompañaron. Así que bueno, también un esfuerzo de ellas por estar, ¿no? Y querer estar en este momento. ¿Hay una apertura a esta iniciativa de la Cámara de Diputados de la Nación? Sí, justamente este evento estuvo siempre apoyado por el presidente, ¿no? De la Cámara de Diputados, el doctor Nino Monzó, a quien agradecimos, al igual que el apoyo del ingeniero Rovira y de nuestro gobernador Pasalacqua, ¿no es cierto?
gracias al apoyo de ellos tres también pudimos realizar este evento. Y por supuesto siempre, siempre, y aparte hay una comisión de mujeres en la Cámara, la comisión que trata todos los asuntos de la mujer, y bueno, también es muy activa, así que sí, sí hay un acompañamiento constante hacia todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la mujer.